bien amigos, estas son las piezas que nos imprimieron de distintos tamaños para el tatuaje que vamos a realizar. Estas piezas me decía Dani que se van deteriorando más por el tipo de detalles, como son figuras humanas, se van deteriorando más. ¿Nos puedes decir amigo cuánto ya tiempo llevas haciendo esto de los tatuajes? En el mundo del tatuaje ya llevo alrededor de 7 años. Sí. Dedicándome de forma profesional, llevaron unos 4. ¿Y dónde aprendiste o tomaste algún tipo de curso? Justamente aquí, en la Navaja Tatu. ¿Ah, sí? Sí, con Nike Navaja, que es el dueño del... ¿Y qué fue lo que a ti te motivó a hacer este tipo de trabajo? Pues en sí, siempre hice como tatuajes ajenas desde secundaria, entonces siempre me llamó mucho la atención el hecho de poder marcar la piel. Realmente cuando llegué a la edad de los 17, esto fue como el siguiente paso de hacerlo más profesional de los tatuajes ajenas, hacerlo permanente. Entonces esto empezó más como un pasatiempo que como pensado en hacerlo algo tan profesional. ¿Y tu primer tatuaje ya en una persona, qué fue lo que rayaste? Eso lo hice a un amigo de un amigo, me lo consiguió y en sí fue un diamante horrible, 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 no sabía ni siquiera lo que hacía. Bueno, echando a perder se aprende, ¿no? Dice. Sí, justo. Sí, pues realmente no sabía lo que hacía, pero pues a base de eso, pues ya después fue como de un necesito maestro. Y fue como dejar de yo rayar de manera independiente, de forma que no pude aprender. Thank you.
¿Y diseños que tú digas que no te avientes a hacer un diseño acá de algo? Sí, en específico diseños que no sean como el estilo de tatuajes que yo hago. Prefiero hacer uno para que alguien que se especialice en eso lo haga y haga un muy buen trabajo. En este caso mi estilo es totalmente negro. ¿Alguna zona más complicada que se te haga a ti tatuar? Costillas, todo lo que es el torso. Uh-huh. Es muy complicado, la piel se estira mucho. Las zonas que podría evitar tatuar, si puedo evitar tatuar el torso, lo hago. ¿Cuál es tu mayor temor, Dani, con esa pieza? Temor de siempre, que no te quede bien. Es un temor que siempre existe. Así doble rígida. Sí, estoy en el huesito. ¿No sientes en el huesito? Sí, sí. Todo hace, ¿no? El punto es que todo hace. Luego de sufrir y luego de tanto dolor y tanto tiempo en espera, llegó la hora de comer, así que buen provecho. Qué bonito el día, ya luego de terminar. Realmente, amigos, saliendo de metro la Basílica, se encuentra el estudio.